¡It's me, Gabo! ¡Ah, chat! Estamos jugando. Estamos jugando a Among Us con cámara. Entonces va a estar más. Lo estás viendo. A ver qué pedo, güey. Ahí viene. Estaba el cuerpo hasta abajo, antes de pasar al almacén. ¿Abajo en qué parte? Antes del... De donde está el cuarto ese hasta abajo, a la derechita. No sé cómo se llama. Entonces, yo la única persona que vi por ahí fue a Cray. ¿Tú dónde estabas, Juan? Yo estaba en navegación y estaba bajando a los escudos. Sí, te creo, sí, sí pasé por los escudos, pero yo ya venía desde reactor. ¿Ojo? ¿Sí? Yo no te... No. Yo desactivé con AMA el reactor. Sí. Tú eres color rosa. Sí, yo desactivé con AMA el reactor y me hice el recorrido de abajo. Por eso pasé por allí, pero... Cray y yo lo desactivamos y otra vez vi a Whatever otra vez por ahí y según él va a desactivar el reactor, pero yo pienso que él no lo ha desactivado ni una sola vez. Eso es mi opinión. ¿Cómo lo voy a...? A ver, la primera vez él dijo que ya tenía ahí su mano, pero no, yo ya estaba ahí como una hora y nunca nadie lo desactivó. Lo que pasó es que yo iba hacia abajo y justo cuando iba a quedar justo en la manita, pusieron que había un cuerpo. Si yo iba a desactivar por segunda vez, lo desactivan, pues ni modo que vaya a donde ya está desactivado. Yo fui a seguridad y vi a Juan que estaba en navegación e iba bajando. El Rosita me lo encontré. Yo en navegación fui porque dije, en una de esas Juan mató a alguien si es que hay un cuerpo ahí. Y el Rosita iba subiendo. Entonces ese Rosita a mí se me hace un poquito raro, ¿eh? El Rosita se me hace un poquito también. Raro. A mí también. Cray se me hace raro porque estaba precisamente en la zona. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo tengo una pregunta. Cuando eres impostor, bueno, no puedes desactivar el reactor, ¿verdad? Sí, o sea, cualquier otra cosa. Bueno, no, sí, puede. Los impostores pueden hacer todo lo de emergencia. Pues yo no vi nada, solamente quiero recalcar que vi a Cray por esa zona y ya está. Yo solo me topé a Dilantero en electricidad y todo bien, todo normal. Okay. Y a mí también me cruzaste en electricidad. Otra equipia. Y si se dan cuenta, todos estamos felices, excepto Cray. Nada más lo veo. Es cierto. No, él es así. Poker face. A huevo, un cuerpo nuevo. Él es así. Yo soy así siempre. Ah, bueno. Skipen. Ya voté, ya skipé. Puede ser Juan en una de esas, chat. Juan, está Dilantero. ¡Ta madre! ¿De aquí a qué llegamos? Venga. ¡No! Uf. Okay. Buenas noches. Me encontré en la parte de la turbina. Así, en la donde uno pone la gasolina. ¿Dónde estabas, Dylan? ¿Dónde estabas? Estuve todo el rato en cámara. Y de repente, en menos de 5 segundos, te desapareciste. No, y deja en tú menos eso. De 5. Yo me topé contigo, Juan, y con Dilantero. Y después me regresé poquito a la cámara. Y luego bajé. Y justo, Dilantero lo reportó. Pero aparte, lo reportó así de que se fue para abajo y luego se fue para arriba. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que yo quería ver en qué parte estaba muerto. No quería ver. Voy a cámaras. El pasillo y si está fui a cámaras, me encontré a Dylan en cámaras. Salgo de cámaras y me encuentro contigo, Gabo. Y dije, voy a ver que no pase nada malo por ahí. Me devuelvo, te veo a ti, pero Dylan ya no está, se esfumó. Sí. Y curiosamente en cámaras hay una alcantarilla. No, curiosamente en cámaras. Aparte, ve la cara que está poniendo, güey, a huevos. Claro. Se le nota. Yo me iría anda, a ver, cool. porque si ya me quieren votar, de verdad, no hay problema. Me refiero, hay re pocas cosas que puedo usar para acusar a alguien más. Y bueno, se ve re feo, así que me votan y da lo mismo. Pero no, es tu vida, medio tu pena, ya no quiero votarlo. Tu vida no, da lo mismo. Lo que pasa es que de verdad no tengo cómo defenderme. No vi a nadie, me sorprendía que estaban en yo estuve en cámaras viéndolos todo el rato y se cruzaban entre ustedes y nadie se mató, nadie, ni uno solo. Entonces yo decía, puta, tienen un pacto de no agresión increíble. Entonces, no tengo a quién echarle la culpa, me refiero. Si pudiese desviar la atención así como a alguien o lo que sea, lo haría, pero de verdad no había nadie. Ahora, el único dato que puedo dar es que Whatever venía de donde yo encontré el cuerpo. Ahora, en caso de que lo más probable es que me voten y me echen, ya saben quién es un sospechoso. Lo digo ahí como... La cosa es, ¿cómo no, lo que pasa es que yo ya acepté que me van a acusar. No, ese pero, ¿cómo voy a ir desde ahí si yo vengo desde donde Juan? ¿Viene desde arriba o de abajo? De arriba, yo venía de arriba hacia abajo. No sé, sospecho digo... mucho de Gabo, de Dylan y de Cray. ¿Qué oye ni habla? ¡Ojo! Pero Mau ni ha dicho nada que es Mau, no sé qué. Ni siquiera me he encontrado a nadie, o sea, no tengo nada que decir porque no me he encontrado a nadie. Yo tampoco, a ver, hay que sacar a alguien ya porque... Sí, lo que pasa ojo, es que... Ojo, también, quien estaba en la... Bueno, yo creo que es Cray y es... Es tiempo, yo me voy por Dylan, Dylan, para tener
llega alguien. Bueno, asumo mi muerte y... Me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir mal. Si no es... No mames, es Gabo. No, es Scry. Gabo está acusando a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué hago, amigo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, bros? ¿Qué hago? Nadie me cree nada. Aquí me van a funar, güey. Estoy seguro que me matan. ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Vengan! Y vamos a perder así porque si ya mataron a dos. Ahí está. No, cual casi acabo, güey. Me faltan todas, güey. Claro. ¡Eso! ¡Venga! ¡Gargotas! Literalmente el Mau no habló nada. O sea, pues es que no tenía nada que decir. Es que hasta se me olvidó que mi compañero era Mau. Ajá. Entonces estaban matando, no había nada que decir. Si notan una diferencia en mí es que ya no voy a ser tan participativa. Ay, la técnica. El truco. Sí, no. Ese ya. Hay mucho movimiento, amigos. Creo que mejor me voy de aquí. Me va a matar. Hola. ¿Me reportó? Hola. Ok. Presidente Obama. Juan, ¿sabes qué? Yo reporté, pero Juan estaba conmigo en las cámaras. Justo nos fuimos y tú viste que no fue. ¿Era yo? Yo no estaba en cámaras. ¿A quién era? No, yo estaba en cámaras. Yo. Debe ser el rojo verde. Ok. No. Ah, okay. El rojo, ¿no? Todos lados es el rojo. Ah, tú me viste que estábamos en cámaras y luego nos fuimos hacia ahí, ¿no? Sí. Y me encontré un cuerpo y alcancé a ver. O sea, según yo, unas patitas moradas, ¿ok? Y las patas moradas pertenecen a Barca Gamer. Barca Gamer. A ver, di algo. Defiéndete. A ver, yo venía desde ala médica, iba, o sea, llegué a reactor y subí, iba a hacer mi tarea y fue exactito cuando reportó whatever. No, yo venía de... Siempre miente así. El hombre así. Morado. No. Siempre señala con el dedo cuando miente. Sí. Fui a cámaras primero porque vi que alguien estaba viendo cámaras, entonces estaba viendo yo en cámaras. Sí, vi al lado. Entonces dije, ok. No, por eso. Yo fui, me regresé a la médica y saliendo de la médica, Lau me habrá visto de cámaras que salí de la médica y ahí fue donde reportaron. Todo el tiempo se pasan en cámaras, pobre impostor, bro. Nunca va a ser. ¿Por qué todo el mundo ya estuvo en cámaras? ¿Qué pedo? Yo por lo general, yo voy a cámaras cuando me meto en estrategia. En cámaras puedes ver. Hagan tarea, nunca vamos a ganar. Pues yo hago una tarea, miro cámara, hago tarea, miro cámara. Así es muy lento, Miguel. Lento. Buen patrón. Yo estoy un 93% que fue Barca. ¿Por qué? Porque justamente Lau y yo íbamos así y vimos el cuerpo y no hay forma. Yo vi el cuerpo, lo reporté. Pero viste, o sea, lo mataron luego, viste la animación, viste a alguien cerca. ¿Cómo voy a ver la animación? No hay animación. O sea, no, la animación de cuando se cae el cuerpo. No, justo. ¿Por qué tú sí la viste, Barca? No, ojalá. ¿Qué salió cuando lo mataste, Barca? A ver, cuéntanos. Balazo, cuchillo, ¿qué fue? Yo le doy mi voto de confianza, güey. Un salto de fe, amigos. ¿Va? No, salto de Barca. Si perdemos, Barca gana otro. Acaban de verme en cámara. Yo tengo una sospecha. Si es Barca, ya sospecho quién es la otra persona. Ok. ¡Sí! Amigos. Sí, era. Wherever tiene 10,000 de IQ. ¿Qué pasa? Sí. Soy el mejor policía del mundo. Entonces, no es ni... Tengo una teoría bastante detallada de quién es la otra persona. ¿Okay? Yo también. A ver. ¿Quién es la única persona que no votó por Barca aparte de Barca en la anterior partida? Lau. Ama. Aparte, escucharon el... Siempre están en cámaras, pobrecito impostor. Estábamos en electricidad, todos haciendo las misiones de los cables. Y Ama duró 0,3 segundos haciéndola. O sea, porque ya lo habían desactivado. O sea, por eso ya no me puse ahí. No, ya la de arriba. No la de prender la luz. La de los cables no es. No, porque esa no he hecho. Yo solo tengo una tarea en electricidad. Es la de la bolita. Te estás contradiciendo muchísimo. No, estuviste. Mira, voy a decir algo. Porque me encanta, Juan, que se cree. Soy un maldito genio, amigos. Todos vean.
excelente teoría. Y lo peor es que se va a equivocar. Y bueno, ¿no? Ok, solo déjame decir en mi defensa. Yo lo dije tiempo. Sí, dije lo de los impostores y las cámaras. Pero porque ya lo he vivido y es bien frustrante y estoy pensando en mi futuro como impostora. Yo no creo que sea, no. Porque estoy pensando que cuando sea impostora. Pero es Among Us, no una carrera universitaria. Así soy. Siempre viendo a mi futuro. Ya, véala, no, es ama, por Dios. No, lo peor es que estaba más en Among Us que en la universidad, güey. Bueno, yo puedo decir cuál fue mi última tarea, así que yo creo. Vean mi cara, estudien mi cara, así que no soy la impostora. Tiene cara de impostora. Bueno, si no, sacamos a Juan. No, a ver. Yo no creo que sea Juan, porque él fue el primero que me apoyó en sacar a Barca. Yo tampoco creo que sea Juan porque es un estúpido, nada más es un estúpido y ya, pero no es Juan. No te creas, ay no. Es broma. Bueno, ¿puedo decir algo? Yo veo a Chris muy callado, ¿no? Sí, yo digo que es Chris Green. Ni habla. La última carta de salvación. Anda psicópata. No vi absolutamente nada, no tuve ni acción ni nada, tuve puro... Eso dijo el impostor pasado. Pero, a ver. Es ella. No mames, no dije. Les dije. Lo siento, okay, Juan, eres un genio. Juan, lo intentaste. Juan, eres lo que yo pensaba. Un estúpido. Ya, yo confío en él confía en mí, yo confío en él, ni modo. ¿Cómo va a confiar en alguien que es colombiano y no habla como de Colombia, güey? Imagínense que yo hablara como colombiano, pues, güey, no confiaría en mí como mexicano, güey. ¿Qué pedo? Cuando... Ok, ha muerto, ok, sé quién es. Yo arreglé el oxígeno arriba. Lo vi al rojo que salió de la alcantarilla por la cámara. Los dejé solos a ella con Juan, los dejé solos y de repente muere Juan. La vi saliendo de la alcantarilla por la cámara. Además de que Wherever no es, tampoco es Chris Green. No puedo decir nada porque. Bueno, salió de la alcantarilla. Ah, o sea, sí. Confiesa. Todavía no podías confesar. Igual no sabías cambiar de opinión o algo, ¿no? No, es que directamente no. Ya estaba Cry y ya estaba Chris. Es que desde que eliminamos a Barca ya sentí que eras tú, porque sentí como que no le acusaste ni nada, incluso le intentaste como defender o algo así. Aprovechar. Porque es mi callado. En ninguna partida me está pasando nada emocionante. Pero, te digo algo. Maté a alguien y me metí por la alcantarilla y tú estabas mirando la cámara y salí al lado tuyo por la alcantarilla. Oh, por eso no me pudiste matar, porque tenías el cooldown, ¿no? Porque tenía el cooldown. Ajá. Pero literalmente salí a tu lado. Dale start. Vamos a darle. ¡Tengo una teoría! A ver, con lo que dije y además con su actitud rarísima, literalmente tenía un letrero acá que decía sospechosa. Me deberías de conocer tú más que nadie, literal. Enloqueciste y comenzaste a decir: ¡Miren mi cara! Qué triste que no conozco a Ama, pensé que me ibas a acusar a mí. Alguien más la volvió a me filtrar. Me acusaron por mi cara. Denle listo. Sí, yo no. ¡No! ¡Otra vez! ¡Vale madre! Que nos vio. En un estado tomando así. Ya van dos. Una cosa, yo iba justo a reportar en electricidad. O sea, venía con Juan en el medio y me salió el botón de report, pero reportaron antes. En electricidad estaba la otra. ¿A quién reportaron? Claro. Yo reporté a Lau. Hello, gamer. Fue crimen de odio porque murieron las dos. ¿Quién fue? Me alegro de no ser el asesino ahora mismo. Sí, porque además es que lo pillan y se ha funado. Aparte. Sí. No, estaba haciendo una tarea de abajo a la izquierda y me encontré con. O sea, cuando estaba por entrando electricidad, ahí me encontré un cuerpo. ¿Y quién era el que estaba entrando después? Yo. Y me salió report de. Ah, bueno, me imagino que era el cuerpo de Lau. Pensé que era el de Ama. Okay. ¿Pero a quién mataste primero, Bofe? ¿Por qué?
No, pero sí, claro, el... Nada de eso. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? Yo lo noto nervioso. Yo venía con Juan desde almacén. Entonces. Amigos, es increíble el gameplay de tripulante de 8 horas que me hago. O sea, es que a mí no me toca impostor ni una vez. Ojo, ojo. A ver, Juan hace muchas horas de stream. Funado. ¿Quién está votando? ¿O están skipeando? Yo skipeé. Yo no he visto nada. Pero estuvo muy feo que los impostores se vayan de una vez por las mujeres. Sí. La verdad un poco. Vamos a descubrir quién es el cerdo detrás de esto, Yo sospecho de Mau, es típico de él. Yo sospecho de Bofe, ¿Qué nos quieres decir? ¡Basta, sospechar de mí! ¡Basta! Esta estrategia de echarle la culpa directamente a mi amigo jamás la he hecho, Jamás la he hecho, pero la voy a hacer ahora, ¿ok? No hay nadie por acá. ¿A quién les vamos a reventar? Whatever estaba con Dylan en cámaras y yo me fui de ahí. Solo digo eso. No sé si fue él. Yo también me fui. Yo estaba con Dilantero y había un verde, me parece. No me acuerdo quién fue, pero por favor corroboren que yo me fui y el verde se quedó viendo por ahí si algo pasaba, creo yo. Concuerdo porque yo estaba con Cry y con Bofe, entonces el único que no estaba era el verde. O sea que no estaba como agrupado con alguien más. Yo tampoco estaba agrupado. Yo tampoco. Entonces, ¿eres tú, Juan, entonces? No. Yo solamente quiero decirles que, neta, no he visto a nadie en toda la partida. Ahorita estaba en tercera administración. Me dirigía en la parte de arriba de cafetería. Y sí, yo no estaba con ustedes simplemente porque luego van a decir, esperen, Juan tampoco estaba. Y luego, ¡ah! Y además hace muchas horas de directo. Y me van a sacar a lo pendejo. Entonces, mejor de una vez les digo, yo estaba solo. Y estaba haciendo tareas. Puro resentimiento. Pero qué bien que te defendiste. Tengo una pregunta. Cry, estás comiendo tú una pizza, ¿verdad? Sí. ¿Te comes la orilla de la pizza? No. Es el impostor. Es el que. Puedo creer. Hola. Yo ya voté. En serio, yo ya voté. ¿Por qué? O sea, amigo, ¿eres mala persona de por sí? Hay niños que mejor no comer. No, me como primero la pizza y si me quedo con hambre me como los bordes. Yo estoy muerto, igual te votaría, hermano. Seguro que os coméis los bordes y después me termináis la pizza. Estoy seguro. Me como primero la pizza y luego el borde. Por favor, bótenlo. No es mamada, bótenlo. Me vale verga, bótenlo. No quiero jugar con una persona. ¿Sabes qué? Me gusta la pizza con piña también, aparte. No, esa es buena. Esa como te la perdono. Es buena. No, pero que no te comas el borde me parece monstruoso. ¿En serio? ¿Quién te votaron? ¿Whatever o Juanito? Uno de esos tres. Bueno, dos de esos tres. A lo mejor y es. No. Es uno de esos tres. Ha sido por la cara, que flipas. Oh my god. No, ¿sí lo sacaron? ¿Lo sacaron? ¡Vamos a ganar, güey! ¡Sí! Oh my god, sabía que era buena, pero. ¡Qué, no. ¿Qué malos no, tripulantes! Le quitaba en cámara y mató a Dylan. ¡Güey! ¡Juan, eres un pendejo! ¿Para qué lo sacaste? Amigo, se dio a entender un mensaje que es lo importante. El mensaje llegó claro. No. Juan, te odio. Te odio, Juan. Whatever era obvio, pero en Bofe no me lo esperaba. En Bofe confié. Yo la neta, no pensé que fuera. Ok. Yo pensé que era Whatever y Chris. Yo también. Entrad. Siempre pensé que era Juan. Ay, bueno, ya me tocó uno. Pero qué tontería, amigos. Me hubiera gustado mentir más. Esa es mi especialidad, ser un maldito mentiroso. ¡No! Uf. Mira, está mucho en cámaras, entonces no creo que sea. ¿Te me quedaste mirando con esa mirada tan penetrante? Porque eres tú, o esa era mi teoría, no sé, aún sigo sospechando, no quiero decir exactamente una... ¿Pero por qué? O sea, porque no te subían las tareas. No te subían las tareas. Y ya que estábamos con unas preguntas un poquito invasivas, qué bueno, yo también quiero decir, Gabo, ¿cuál fue tu última tarea? Es Chris. Mi última tarea fue la de los tubos de ensayo. Ok, y ya acabaste tus tareas, supongo. No. Entonces, ¿por qué estás en todos lados dando vueltas por todo el mapa? Porque tengo que investigar a ver quién fue o no. Buscando a tu siguiente víctima, ¿verdad? Hasta yo lo vi en la cámara hacer así.
Y no, ya. Es que literalmente hay cuatro cámaras y en todas aparecía así. Como en las puertas de Scooby-Doo que aparecían cada Pues deja de verme, güey. Es que, ¿por qué me estás viendo, güey? Te gusto, no, chingados, mira. No ganamos por pareja. Amigos. Disculpa, llevaba media hora intentando ponerme una bolsa en la cabeza y no lo logré. Quiero decir algo. La mitad de la partida. Levanté una sospecha contra Chris. Dijo que era yo y después sonrió. Fue en plan de. Sí, porque acabas de mentir, literalmente. Me van a creer así. Mira, a ver, explícame la partida. Mentira del agua. Por favor. Al principio de la partida, estábamos en electricidad, yo estaba haciendo mi tarea y ella de repente se me quedó mirando con una mirada que daba ¿Por qué miedo. No le subían las tareas? Me subieron Liz y todas las tareas normalmente. Por eso digo que está mintiendo, ¿entienden? No. O sea, ¿quieren que le sea 100% honesta? Te seguí las primeras dos. No vi que te subieron, pero después hiciste una más larga y vi que subió bastante. Entonces dije como, ah, bueno, ¿entonces? No eres tú. Y después me fui. Después entra a cámaras, que estaba Juan ahí. A ver, calmémonos. Yo tenía una sospecha de Juan. O sea, sería muy estúpido el que él fuera asesino y estuviera tanto en cámaras. Entonces dije, tiene que matar, ¿no? Pero de quien sospecho un poco por movimientos extraños es de Mao. Amigo, es que si hablamos de movimientos extraños, tú eres Que prácticamente no me moví, o sea, no he tenido prácticamente movimientos porque la mitad de la ronda estuve parado porque estaba batallando aquí con algo y ya al final solamente me dio tiempo de hacer dos tareas y es todo lo que he hecho. Yo creo que sí he visto a Mau AFK. ¿Le vamos a creer a Chris Green o vamos a skipear el voto? Yo creo que skipemos. Está arreglada. Eres tú, Gabo. Para ahora. No. Voy a skipear, pero te tengo acá. Si muere Juan, ya sabemos. Si muero yo es Chris. Es más, me voy con él. Asquerosa. Me voy con él. Vámonos. Uy, y me voy donde está Mau, venga. Ya casi ganamos. ¡No mames! Me quedaba la tarea. ¡No mames! Por favor, les pido un voto de confianza. ¿Por qué? Seguí a Gabo. Hice una tarea en navegación. Lo seguí, no paré de seguirlo. Y el vato se escondía literal por ratita. Así de que, no, mejor para que no. Y de repente se me pierde medio segundo y ya no está en ninguna de las habitaciones que podría estar. Y curiosamente adelante. Yo lo vi en cafetería. Hace nada, hace un segundo. O sea, tan pronto tocaste. Verga, pero es que creo que agarró una alcantarilla. Juan, te acabo de ver pasar. Te vi enfrente de mí pasar. Yo lo vi en cafetería. Venías de navegación. Bofe está muy callado. No sé, es que yo sí lo sé. Pero ya vamos a acabar las tareas. Me falta una tarea. Me falta Bofe, una no tarea. Eres tú, ¿verdad? No eres tú. No. Vale. Pero ¿cómo? No es y ya. ¿Qué pedo? Yo digo que hagamos skip y hagamos tareas. Ya estamos muy cerca. Ya vamos a ganar. Sí, me queda una tarea y termino. A mí también una. Es que es él, estoy segurísimo que es él. Cray también igual está muy callado. Y es el único que dijo que me preguntó a mí si estaba callado. Sí, no, claro, porque no soy yo. Obviamente. Yo sospecho. No, también está callado. Sí, es cierto, tiene lentes. Lleva lentes. Porque es Green Bot. Ay, Dios mío, ya vamos a acabar. Acompáñame a la chingada. ¿Qué pedo? ¿Ya se puso otra pinche misión ahí? Terminé mis tareas. ¿Nadie va a ir? ¡Nadie va a ir! ¡Güey, vamos a morir! Soy el único que me falta las tareas. Ya ganamos. ¡Listo! ¡Ganamos! ¡No tengo una más! ¡Tengo una más! ¡Yo puedo salvar el día! ¡No reporte nada! ¡Rápido! ¡Sí! Nada, facilito. ¿Quiénes eran? Es que me tocaba quitar. ¿Mau y quién? Y yo, pero este Mau era un maldito cebo. No hacía nada. Oigan, ahora que lo pienso, Mau no paraba de decir, estaba tratando de ponerme una bolsa. La típica de cuando eres impostor te pones algo. No, es que lo que estaba diciendo es que todos jugáramos justo como delantero y todos nos pusiéramos una bolsa. Es lo que estaba diciendo. Ya no iban a tener mis equipos. Gracias, Juan. No esperaba menos. Buen nombre. Chingado, chat, con mi maldita perra vida de otra vez. ¡Uy, hay un amarillo muerto! Hola. Muy buenas noches. Vale, estoy muy asustado. Dejen hablar a Dylan Terrell. Acabo de ver en cámaras al asesino, Mr. Barca. Te voy a dar una oportunidad para hablar porque. Espera, ¿vas a decir que he sido yo? No, weón. Te seguí oculiado sin.
Déjame hablar. Mira. Es ecología inversa. Le doy 7 segundos, no 5 ni 10. Te doy 7 segundos para ¿a mí? Decir que eres tú, para irte con algo de dignidad de esta tierra, culiao. ¿Al culpable? Le doy 7 segundos, ya. Es nada más ni nada menos que Mau. Lo vi matando a través de las cámaras, lo vi matar así, pero... al frente de otra persona que olvidé el color, pero que el otro impostor se me fue totalmente, pero no. Sí o sí que era eso. ¿Y es voy? Mau. Y apuesto, y siempre apuesto esto, y lo apuesto porque lo quiero mucho. Apuesto mi bola izquierda a que Mau. Estoy completamente seguro. Absolutamente seguro. Eso fue muy no sé, no, pero es que es mira, porque... mira, ¿saben por qué? ¿Por qué voy a apoyar a Dilantero? Lo voy a apoyar porque justo vi a Dilantero irse de la cámara, y luego yo vi y dije, hay un cuerpo. Pero dije, ¿lo vio o no lo vio? Pues él está diciendo, él está diciendo que fue. Entonces yo confío en él porque aparte fue en primer plano. Mauricio Guerrero, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Cómo mataste está, a cómo mataste? La neta, es que no me di cuenta que estaba la puta cama. Yo pensaba que Dilantero me había visto a mí llegar y estar con el cadáver. Muy nerviosito. Es que yo llegué y reporté y Dilantero dice que vio en cámaras y digo, pues me vio al lado del cadáver. Se pensaba que lo mataron. Juan, no hablo con asesinos. No hablo con asesinos, lo siento. No, yo no estoy. Perdón, oye, Craig, lo siento por interrumpir, hermano. Pensé, te lo juro, que yo había apretado el botón. Entonces, perdón. No te preocupes, de verdad. Bueno, ahora van a saber que vale la pena. Craig, vota. Sí. Una pregunta, ¿quién era? Mau. Ya. Mau. Ya. ¿Quién era? Perdón. No, amigo, yo te ayudo. Yo. No me di cuenta, güey. Oigan, la primera vez que ganamos por tareas, ¿eh? Si no, GG, bro. Alguien tiene que estar en cámara siempre. ¡No! ¡Maldito Juan de mierda! Tipo de... no sé quién. Oh. Cámaras. Y Lau venía de ahí. Es por eso que está bien. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Le hizo así antes de ir! A la derecha del escaneo está el que tú le das un clic y después descubrieron un cuerpo que fue el de Dylan, revivimos, después volví a la era médica y terminé esa. ¿Por qué van a votar? No escuché nada. Por nadie. Nadie por ahora. Quiero decir algo, Chris, sin pensarlo dos veces, votó por mí. A ver, ¿quién me votó ahí? Voté por vos, no te voté en realidad, ¿eh? ¿No? Dije que tenga cuidado con vos. Si ya parece que me odia. Porque lo saqué dos veces injustificadamente. ¡Ah! ¡Mi mouse! ¡Ah! Ahí está ya. ¿Dónde estaba? Wow, en asteroides, el cuerpo desnudo de el rosadito. ¿Qué es Mau? Sin ropa. O sea, yo acababa de estar con él en navegación. Pues imagínate, se murió. ¿Qué le pasa? ¡Lo reciente! Dando miedo, como te sabes. No, no sufrí. Estaba pelando nalguita. Pero no había nadie. Eso es lo que iba a decir. Yo acabo de regresar del baño lit. Yo estaba con él. Bueno. ¡Ah, ya salió! No, okay. No, o sea, antes de todos los acontecimientos. Todos estamos muy conmocionados. A ver, okay. ¿Está muy callado? Chris lo está disfrutando. Chris sí, está no, feliz. Solo voy a decir. Chris sí, tiene la una cara de satisfacción y deseo de más sangre. No, voy a decir. Estoy disfrutando Chris... la huevada que están diciendo, no, que es muy raro. Yo estaba en electricidad. Yo estaba en electricidad y vi a Chris pasar así. Yo sospecho a Chris. Y luego se regresó. Sí, eso, pero dos veces. Si usted en gasolina, yo voto por Chris. A ver, lo de ir así y así, o sea, yo también hay veces que lo hago simplemente para ver si hay un cuerpo en la habitación. A ver, pero ¿por qué la uso escucha de Chris? No entendí. O sea, entiendo lo de Barca. Porque, pero... porque él siempre me acusa y aparte como que está no, muy siempre... feliz. O sea, no es como vamos a ver. Estás feliz. Por eso que te acusé, pero nunca te acusé. Dije que tengan cuidado porque te veo que haces. Eso es verdad. Ya van varias veces. Sin embargo, ya van varias veces que la aguantan muy parlanchina. Voy a hacer mis tareas, vamos a acabar esto. Vi una alcantarilla abrirse, pero no supe quién era. Pero salió en el ala médica. Yo estaba yendo hacia electricidad y me lo encontré ahí en la esquina abajo del todo. En yo la iba izquierda. A electricidad también a arreglar la luz. Encontré en el camino a Barca. Pero Barca se dio la vuelta, ¿no? Yo estaba con alguien mirando. Barca no entró. Barca no iba a la electricidad. Creo que fue a cámara. Pero Juan, ¿cómo me viste? Si la distancia de visión es exacto.
¿Amigos, estuvimos juntos? No, 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 yo no me crucé contigo. Yo me crucé con Cry. O sea, le pasé encima a Cry y me fui a cámara. Amigo, literalmente tú ibas así, yo iba así, ¿de qué hablas? Bueno, no sé, yo no te vi, yo vi a Cry. O sea, pero porque no veía nada. Yo sí te vi, pero ¿cómo no? ¿Y por qué no ibas a electricidad, Barca? ¿Cómo? ¿Me regresas a electricidad? No, porque me regresé a cámaras para ver quién, o sea, el recorrido de cada quien. Y ¿no quiero decir algo? Ya que Juan y Barca están ahí como enredados. Yo dije que vi a una alcantarilla abrirse de la ala médica. Y Juan venía de allá, de esa zona. No sé si venía de cafetería, no sé dónde venía. Venía de cafetería. Pero el único que salió como desde venía de cafetería. Ala médica. Yo no vi a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Lalau. Yo estaba en cafetería, bajé porque iba para electricidad, bajé, me encontré a Barca. Yo literalmente lo vi así, nos cruzamos así, porque además él, en el momento en que se cruza a cámaras de seguridad, yo sigo bajando para ir a la electricidad. Bofe, di algo, por favor, Bofe, di algo, lo que sea. Me quedan tres misiones de navegación y me puse a hacer esas misiones. Y una fue la del wifi, y ahí me crucé a alguien, no me acuerdo a quién. Creo que es Bofe, creo que es Bofe y Juan. Ojalá y fuera yo, se los juro, neta. Puto video de tripulante que me voy a... Tripulante, esto, 5 horas. Esto no se va a resubir a tu canal principal, ¿eh? Esto no va al canal principal ni de broma. Por ejemplo, arreglé electricidad la primera vez. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira la cámara, güey. Bueno, no me da tiempo. Ah, ya. Esquipen rápido. No, es Juan. Voten Juan, No soy, neta. Voten Juan, voten alguien. No mames. Hacen doble kill y perdemos. Ya valió madre, amigos. Ya valió mother. Para ese debate político, bienvenido al mundo real. Toqué botón porque si hacen doble es un GG. Y por suerte no murió nadie. A ver, básicamente estoy diciendo, eres tú. No, por si no fuera yo no hubiera tocado botón tan rápido. Claro. No, obvio. Hubieras tratado de sacar a alguien, pero sí. No eres tú. Barca no es. Yo no soy. Espera, Barca la última partida hizo esto, ¿eh? Ya hay que sacar a alguien. Y también una cosa. Sí, no hubiera tocado Lau, la actuación esta de que está nerviosa y aparte estaba conmigo en electricidad ahorita arreglándola, no creo que sea. No, de hecho no creo que sea. Sí. Ahora, Buffy se ha dicho media palabra ahorita. Es mucha. O sea, es que el cabrón es el camaleón, literalmente. Lo vemos porque nos acordamos. Pero es que creo que ni lo he visto por el mapa. Yo tampoco. Yo no. ¿Dónde estás, Buffy? Yo me quedaba una sola tarea. Me quedaba ir a medicina a. Me da miedo que sea Juan y que tenga derecho a la palabra. Y que sea con Cray. Con todos me he cruzado, yo creo, literalmente con todos. Contigo no. Alcantarilla. Eres el plomero, amigo. Eres el plomero. No, neta, no soy. Neta, ojalá fuera yo. Quiero. Me gustaría, me mamaría. Yo me voy por Chris. Y si es Chris, yo también voy por Chris. Yo también. ¿Por qué? Era él. No mames. ¡No, valió verga! ¡Ya! ¡Valió verga! Vamos a ver. Ya. Ya nos podemos desmontear, ¿no? O sea. Nada, me faltaba una tarea, ¿no? ¡Póngale camisa de puerco! Estaba así dándole. ¡No! Pero hubo una. No quiero volver a jugar este juego. Buena, Juan, buena. Todo el rato estoy. Es Juan y me va a matar. Y me mata, sí. Con Maula cagué culero porque los dos estábamos en navegación y me tardaba nada que ver en todas las tareas. O sea, nada. Yo estaba con vosotros. Estábamos los tres y cuando me fui quedó Juan con Mau y Mau murió y dije pues ya está, Juan se lo fue. Amigos, un gusto, me la pasé muy chido. Igual. Un abrazo, amigos. Que le vaya muy bien, tengan bonita noche. Bye. Chao.